All right, so today we are going to continue with the present simple form, but we are going to see the interrogative form, right? So present simple, but we are going to see the interrogative form, yes? Over here, present simple interrogative form, right? Bueno, con esta forma interrogativa ya daríamos por terminado el tema, pero la idea es que quede este tema supremamente claro, okay? So, present simple interrogative form, and we are going to begin with some questions, right? Over here. Students, do you like soccer? Do you like soccer? Yes or no? No? All right. So look, we can answer with two ways. Yes, I do. Podemos responder. Yes, I do. Or no, I don't. Okay? Yes, I do. Or no, I don't. So there are two ways. Hay dos maneras de responder. Estas son las respuestas cortas, pero debemos responder utilizando el auxiliar. Sí, en este caso, yes, I do, or no, I don't, right? Estas son las formas cortas. Yes, I do, no, I don't, okay? Very good. So we continue. Second question. Students, do you like candies? Yes or no? Do you like candies? Very good. Yes, I do. So we can answer. Yes, I do. No, I don't. Very good. We continue. Students, do you like video games? Do you like video games? Yes or no? Yes, I do. Or no, I don't. Remember, two ways. Yes, I do. No, I don't. I don't play. Well, that's a good answer. We continue. Students, do you like to do exercise? Yes, I do. Or remember, no, I don't. So, yes, I do. Or no, I don't. Yes, there are just two ways. We continue. Students, do you like to travel? Do you like to travel? Yes, I do. Very good. So, yes, I do, or no, I don't. Right? There's two ways. We continue. Students, do you dance? Ustedes bailan. Do you dance? Yes or no? Yes, I do. Yes, I do. Okay, so remember, yes, I do, or no, I don't. No, I don't. We continue. Students, do you sleep 8 hours? Do you sleep 8 hours? Yes or no? Do you sleep 8 hours? I try. All right. So, yes, I do, or no, I don't. Yes, I do.
No, I don't. Yes, two options. Just two options. We continue. Students, do you have a cell phone? Do you have a cell phone? Yes, I do. All right, so remember, yes, I do, or no, I don't. Okay, yes, I do, or no, I don't. We continue. Students, do you have a pet? Pet, remember, mascota, okay? Mascota, no necesariamente un perrito o un gatico, una mascota. No, I don't. All right, remember, yes, I do. No, I don't. We continue. Students, do you live in Colombia? Yes, I do. No, I don't. No, I don't. All right. So remember, two options. Yes, I do. No, I don't. Students, do you work? Do you work? Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. Okay, that's good. We continue. Students, do you drink coffee? Do you drink coffee? Yes, I do. No, I don't. So, remember. Students, remember that cuando vayamos a escribir el pronombre I, que es el pronombre yo, siempre debe estar en mayúscula, ¿okay? Yes, I do. No, I don't. ¿Sí? Este pronombre siempre debe estar en mayúscula para que lo tengamos en cuenta, ¿okay? De hecho, esto en los exámenes internacionales sube mucho los puntos cuando las personas son conscientes de que este debe ir en mayúscula. Right? Ok, we continue. Do you use glasses? Do you use glasses? Yes or no? Yes, I do. No, I don't. Remember. In my case, yes. Yes, I do. In my case, yes, I do. No, I don't. No, I don't. All right, we continue. Students, this is another question. Esta ya es otra pregunta. ¿Por qué? Porque acá estamos utilizando otro pronombre. Acá no nos están preguntando a nosotros. Están preguntando por él. Él. Does he like soccer? Does he like soccer? Recordemos entonces que con los pronombres he, she, it, va el auxiliar does. ¿Ok? Auxiliar does. Por lo tanto, acá nos cambia un poco la estructura. Does he like soccer? Y vamos a responder entonces. Yes, he does. Or no, he doesn't. ¿Ok? Acá nos cambia el auxiliar, por lo tanto, nos cambia la respuesta. Debemos cambiar tanto la pregunta como la respuesta. Entonces, tenemos esta pregunta, ¿sí? Acá en la parte de la izquierda, on the left, tenemos un chulito. Esto nos va a indicar que la respuesta debe ser afirmativa, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso, does he like soccer? ¿A él le gusta el fútbol? Vamos a responder, yes, he does, porque tenemos este chulito de acá, ¿ok? So, we continue. Second question, does she like candies? Does she like candies? Pay attention, we have an X. Tenemos una X, por lo tanto vamos a decir no, she doesn't. No, she doesn't. ¿Ok?
No, she doesn't. Right? We have to look at the image and answer. Okay? No, she doesn't. We continue. Does he like video games? Does he like video games? Very good. So, yes, he does. Yes, he does. Yes, he does, because we have this check over here. Okay, tenemos este check acá. All right. We continue. Does she like to do exercise? Does she like to do exercise? Very good, Genesis. No, she doesn't. No, she doesn't. No, a ella no le gusta. No, she doesn't. We continue. Does he like to travel? Does he like to travel? Very good. Yes, he does. Yes, he does. We continue. Does she dance? Ella baila. Does she dance? Very good. No, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. Right? We have an X. We continue. Does he sleep 8 hours? Sorry. Does he sleep 8 hours? Yes or no? Okay, so yes, he does. We are going to answer yes, he does. We continue. Does she have a cell phone? Does she have a cell phone? Very good. No, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. We continue. Does it have a ball? So remember, it, nos estamos refiriendo al perrito. Recuerden que it es el pronombre que se refiere a los objetos o en este caso a los animales. Nos estamos refiriendo al perrito. Does it have a ball? ¿El perrito tiene una pelota? Yes or no? So remember. Very good. Con it utilizamos el auxiliar does. Entonces vamos a responder, yes, it does. Yes, it does. Okay? Yes, it does. We continue. Does she live in Colombia? Does she live in Colombia? Very good. No, she doesn't. No, she doesn't. We continue. Does he work? Does he work? ¿Él trabaja? Does he work? Very good, Camila. Yes, he does. Yes, he does. Okay? Yes, he does.
We continue. Does she drink coffee? Does she drink coffee? Very good. Yes, she does. Yes, she does. We continue. Does she wear glasses? Does she wear glasses? Ella usa gafas. O wear, llevar puesto. Does she wear glasses? Very good, Sebas. No, she doesn't. No, she doesn't. Okay, no, she doesn't. ¿Qué estamos diciendo acá? No, ella no lo hace. ¿Sí? Es una respuesta corta, pero debemos responder con el auxiliar. ¿Sí? Debemos responder con el auxiliar. No, she doesn't. Okay. Ya sea pues el auxiliar en su forma positiva o en su forma negativa. Ok, bueno chicos, esta fue como una pequeña, un pequeño abrebocas a lo que son las preguntas en presente, ¿sí? Entonces, las preguntas en presente llevan una estructura que es muy sencilla. Pero antes de adentrarnos acá a la estructura, recordemos que el auxiliar do se utiliza con los pronombres. Con los pronombres. I, you, we y they, ¿sí? Debemos ser conscientes de qué auxiliar va con cada pronombre. Acá está la clave. Y recordemos que does, el auxiliar does, se utiliza con tres pronombres. ¿Qué son? He, she, it. He, she, it. Solo utilizamos el does, auxiliar does, con estos tres pronombres. Entonces, teniendo en cuenta estos auxiliares y sus pronombres, ya tenemos un terreno muy ganado, right? So, we have this structure. Does she wear glasses? Y vamos a dividir esta estructura. Vamos a dividir esta estructura, entonces, por partes. Primero tenemos, first, we have the auxiliary. Yes, auxiliary. Primero tenemos el auxiliar, right? So, then we have, recordemos ya el auxiliar, sea do o does. Después tenemos acá el pronombre, the pronoun. Ahí me quedó muy hacia la derecha. So, remember, we have here the pronoun. And then we have the verb. Tenemos acá el verbo. Recordemos que el verbo debe estar normal. Sí, debe estar normal. ¿Por qué normal? Porque estamos utilizando un auxiliar. Cuando estemos utilizando un auxiliar, el verbo debe ir normal. El auxiliar no permite ningún cambio en el verbo, ¿ok? Y finalmente tenemos entonces, acá glasses vendría siendo el complemento de la oración, ¿sí? El resto de la oración. So we say the complement, right? So this is the structure. First, auxiliary, pronoun, verb, complement. Auxiliary, pronoun, verb, complement, right? Questions, doubts about this part? Preguntas, dudas acerca de la estructura como tal? All right. So, vamos entonces a ver una pregunta ya con el auxiliar do, ¿sí? Recuerden que la estructura es la misma, pero entonces vamos a ver una pregunta con este auxiliar. Lo tenemos más arriba. Here, do you work? Tenemos primero auxiliar, first auxiliary. Second pronoun. En segundo lugar tenemos el pronombre, pronoun. Y finalmente tenemos el verbo. Recuerden, el verbo va normal. We have the verb. The verb has to be normal. Yes, the verb has to be normal. Esta entonces vendría siendo la estructura de las preguntas en presente simple, ¿sí? No olvidemos poner el auxiliar. El auxiliar siempre debe ir de primero, ¿sí?
auxiliar, pronombre, verbo. Auxiliar, pronombre, verbo. Y pues obviamente van a haber unas preguntas más largas que tienen su complemento. Bueno, vamos entonces a ver por acá la explicación como tal. We are going to see the explanation. All right, so look, ya hemos visto la parte afirmativa del presente simple, la parte negativa, y estamos viendo la parte interrogativa. So we say, I go, yo voy. I don't go, yo no voy. Do I go, yo voy. You go, tú vas. You don't go, tú no vas. Do you go, tú vas. He goes, él va. He doesn't go, él no va. Does he go? Él va, right? Entonces, recordemos, para la parte interrogativa, como podemos ver acá, la estructura es la misma. The structure is the same, yes? First, we have the auxiliary. Auxiliary, pronoun, verb. Auxiliary, pronoun, verb. Auxiliary, pronoun, verb, okay? That is the structure. That is the structure. Esa básicamente es la estructura. Debemos recordar que el auxiliar does va con he, she, it. Y el auxiliar do va con do I, do you, do we, do they. Yes? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. El auxiliar, con qué pronombres van y ya. El tema va a ser supremamente sencillo si tenemos clara esta parte. So here we have some more examples about the, let's say the conjugation. I live, yo vivo. I don't live, yo no vivo. Do I live, yo vivo. Pero vamos a saltarnos un poquito esta parte para que nos rinda un poco más el tiempo. Bueno, acá tenemos unas oraciones. Las tenemos en su forma afirmativa y abajito las tenemos en su forma interrogativa. Right? So we have, or here. My friend and I, mi amigo y yo, my friend and I, go to school every day, go to school every day. Mi amigo y yo vamos a la escuela todos los días. My friend and I go to school every day, yes? Ahora, esta oración la voy a pasar a pregunta. ¿Cómo la paso a pregunta? Primero debo ser consciente cuál es el pronombre acá. El pronombre, my friend and I, viene siendo el pronombre we, nosotros, mi amigo y yo, nosotros, we. Por lo tanto, entonces acá vamos a ver que baja we. Yes. Recordemos que para el pronombre we debemos utilizar el auxiliar do. Entonces, do we. Tercer lugar, el verbo. Acá tenemos el verbo go. Acá tenemos el verbo go. Y finalmente tenemos el complemento. We have the complement. Yes. All right, so, voy a eliminar este problema. So, remember that, auxiliary, pronoun, verb, complement. Yes, this is the structure. Number two, they always eat hamburgers. Ellos siempre comen hamburguesas. They always eat hamburgers. So, look, here we have the pronoun they. Tenemos el pronombre they baja igual. Yes, they. Sabemos que para el pronombre they se utiliza el auxiliar do. Entonces, do they. Tenemos el verbo eat, comer. El verbo eat baja igual. Acá tenemos un adverbio de frecuencia que es always. Always significa siempre. Este always va antes del verbo, ¿sí? Pero este tema lo vamos a ver más adelante, los adverbios de frecuencia. No nos vamos a complicar acá mucho con esto. Y finalmente tenemos el complemento, hamburgers, the complement, yes. Entonces, affirmative, they always eat hamburgers. Ellos siempre comen hamburguesas. And interrogative, do they always eat hamburgers? Ellos siempre comen hamburguesas, right? Now, number three. En la número tres tenemos algo que debemos ser conscientes porque es muy importante. My daughter, mi hija, my daughter. Esto viene siendo el pronombre she. ¿Sí? Recordemos, my daughter, mi hija, viene siendo el pronombre she.
Recuerden que en la parte afirmativa nos exigía una S. My daughter loves chocolate. Mi hija ama el chocolate. My daughter loves chocolate. Pero ¿qué pasa con la S? Puede el verbo con pregunta. No puede bajar. Recuerden que si yo utilizo auxiliar, el verbo debe ir normal, ¿sí? Por ello, cuando voy a volver esta oración, pregunta, esta S, no la pongo en la pregunta, ¿right? Does she love chocolate? Does she love chocolate? ¿Ella ama el chocolate? Como tengo auxiliar does, el verbo love me va a quedar normal, ¿sí? Me va a quedar en su forma infinitiva. Nada de S, ¿ok? Does she love chocolate? ¿Ella ama el chocolate? Right? And the same happens with number four. Lo mismo pasa con la número cuatro. He usually watches TV. Él usualmente ve televisión. Recordemos que poníamos ES cuando el verbo terminaba en CH y lo conjugábamos con el pronombre he. Esta oración es correcta, ¿sí? Porque está en su forma afirmativa. Watches TV. He usually watches TV. Él usualmente ve televisión. Pero ¿qué pasa con este watches? Cuando lo voy a bajar a pregunta, no puedo bajar esta ES. No las puedo bajar. ¿Por qué? Porque estoy utilizando en la pregunta un auxiliar y el auxiliar no me va a dejar cambiar el verbo. El verbo debe ir normal. Does he usually watch TV? ¿Él usualmente ve televisión? Does he usually watch TV? Right? Entonces debemos ser conscientes que cuando utilizamos auxiliares, when we use auxiliaries, los verbos deben ir en su forma infinitiva, por lo tanto no deben de llevar ninguna S ni ninguna otra palabra, letra, perdón, que nos interfiera. Okay? So we have to be... We have to take that into account. Tenemos que tener en cuenta esto, right? Well, we continue over here. Como lo vimos al principio, estábamos respondiendo unas preguntas de la forma corta. Short answers. Entonces no nos vamos a gastar mucho tiempo acá en esta parte. Do you work? Cuando les preguntaban, do you work? ¿Ustedes trabajan? Las respuestas, recuerden, yes, I do. No, I don't. Estas son las respuestas cortas, short answers, ¿sí? Recordemos que si nos preguntaban con does he work, respondíamos yes, he does, o no, he doesn't, ¿yes? Si nos preguntan do they work, ellos trabajan, do they work, respondemos, nos están preguntando con ellos, respondemos con ellos. Nos están preguntando con do, respondemos con do en su forma afirmativa si vamos a decir que sí o en su forma negativa si vamos a decir que no. Yes, they do, no, they don't, right? Okay, so we continue here. Remember, do you like ice cream? ¿Te gusta el helado? Y vamos a responder con de la forma corta. Yes, I do, no, I don't. Does Max like ice cream? Acá Max, recuerden, viene siendo el pronombre he. ¿A Max le gusta el helado? Yes, he does. No, he doesn't. Yes, he does. No, he doesn't. Remember that part. Okay. Now we have this exercise online. Ya les comparto por acá el link. Wait a second. I'm going to share the link over here and I'm going to share my screen. Okay, students, are you seeing the web page? ¿Estamos viendo la página web? Yes. Okay, perfect. Bueno. Yo sé que cuando yo le doy clic acá en la flechita, a ustedes no les aparecen las opciones. Pero en este ejercicio solo tenemos dos opciones. Solo tenemos dos opciones, que son do, utilizar el auxiliar do, right,
do, o utilizar el auxiliar does, yes. Solo dos opciones, do or does, dependiendo ya el sujeto acá que estemos utilizando, ¿ok? So, question number one. I sing well, yo canto bien. ¿Cuál es el auxiliar que va con el pronombre I? What is the correct auxiliary here for doing or for making the question? ¿Cuál es el auxiliar correcto? Para la pregunta número uno. For the first question. Very good, Jacqueline. Do. Do I sing well? Yo canto bien. Do I sing well? Debo utilizar auxiliar do. Number two. You play football. What is the correct auxiliary? Do or does? What is the correct auxiliary? You play football? Do. Very good, Rosalba. Do you play football? ¿Tú juegas fútbol? Do you play football? Number three. He read books. Él lee libros. He read books. Does. Very good. El auxiliar con el pronombre he es does. Does he read books? Does he read books? We continue. She speaks English. What is the correct auxiliary? Does. Very good. Does she speak English? Eat. Nos estamos refiriendo al mono. Eat bananas. El mono come bananas. Eat bananas. What is the correct auxiliary? ¿Cuál es el auxiliar correcto? Do or does? So, the correct auxiliary is does. Recordemos que it va con does. We play video games. What is the correct auxiliary? Do or does? We play video games. Very good. Do we play video games? Nosotros jugamos videojuegos. Do we play video games? You travel by bus. ¿Cuál es el auxiliar correcto? Do or does? You travel by bus? Yes, so do you travel by bus? They go to school. What is the correct auxiliary? They go to school. They go to school. Very good, Rosalba. Do they go to school? Llegamos acá a una parte muy importante. Your teacher. Acá vemos que la imagen es una mujer, ¿sí? Entonces, she. Acá, your teacher viene siendo she. Por lo tanto, ¿cuál vendría siendo el auxiliar correcto? Does. Very good. Does she live in London? Does your teacher live in London? Tu profesora vive en Londres. And finally, we have dogs. Recuerden que todo objeto que esté en plural, todo animal que esté en plural, o toda persona que esté en plural, se va a tener en cuenta como el pronombre they. Por lo tanto, ¿cuál es el auxiliar correcto? Dogs like cats. Do. Very good. Do dogs like cats? And we are going to check. Very good. All right. So we are going to read again. Do I sing well? Do you play football? Does he read books? Does she speak English? Does it eat bananas? Do we play video games? Do you travel by bus? Do they go to school? Does your teacher live in London? Do dogs like cats?
And that's it. Students, questions, doubts, preguntas, dudas hasta el momento. No questions. All right. So we continue. Continuamos entonces con el ejercicio del PDF. Voy a compartir por acá de nuevo. All right. So we continue here with this exercise. Este ejercicio es el mismo que el anterior, ¿sí? Simplemente acá tenemos oraciones o preguntas un poquito más largas, ¿sí? Con complementos, preguntas ya más larguitas. Pero es lo mismo. Vamos a escoger auxiliar do o auxiliar does, ¿sí? Dependiendo el sujeto que tenemos acá. Dependiendo de los sujetos, vamos a escoger el auxiliar, right? So, question number one. We have Fatima played the guitar. Fatima played the guitar. Tenemos entonces Fatima. Fatima, what is the pronoun here? ¿Cuál es el pronombre de Fatima? What is the pronoun? She, very good. She, ella. Sabemos entonces que con she va el auxiliar does. Does Fatima play the guitar? Fatima toca la guitarra. Does Fatima play the guitar? Number two. She baked a delicious chocolate cake. She baked a delicious chocolate cake. What is the correct auxiliary in number two? She baked a delicious chocolate cake. Very good, Rosalba. Does. Does she bake a delicious chocolate cake? Ella hornea un pastel de chocolate delicioso. Number three. He do the shopping for his grandma. He do the shopping for his grandma. Él hace las compras para su abuela. What is the correct auxiliary in number three? Does. Yes, does. Does. Okay. Chicos, recordemos. Utilizamos auxiliar. Does. Con he, ponemos por acá, he, she, ay, se me fue, he, she, it, ¿sí? Recordemos, does se utiliza con estos tres pronombres, do, auxiliar do, se utiliza con el resto de pronombres, I, you, we, they, ¿sí? Para que tengamos en cuenta, para poder hacer el ejercicio todos juntos. So, question number four. Question number four. They love jogging. They love jogging. Ellos aman trotar. What is the correct auxiliary? They love jogging. Do. Very good, Sebas. Do. They love jogging. Do they love jogging? Number five. Maya like eating fruit. Maya like eating fruit. Remember, tenemos acá el nombre de una chica. Por lo tanto, viene siendo el pronombre she. What is the correct auxiliary? Very good. Does. Does Maya like eating fruit? A Maya le gusta comer fruta. We continue. Number six. You go to bed late at nine. Tú vas a la cama tarde en la noche. Do. Yes. Tenemos el pronombre you. Vamos a buscar el pronombre you acá. Entonces sabemos que se utiliza con el auxiliar do. Do you go to bed late at nine? O esto podría ser, tú te acuestas tarde en la noche, right? We continue. Number seven.
A rabbit. Tenemos a rabbit. Un conejo. A rabbit. Vamos a utilizar entonces el pronombre it. Como utilizamos el pronombre it, ¿cuál vendría siendo el auxiliar? What is the auxiliary? Very good. Does a rabbit like eating carrots? Does a rabbit like eating carrots? ¿A un conejo le gusta comer zanahorias? Recordemos, carrots, zanahorias, ¿ok? Number 8. You go to university. What is the correct auxiliary? You go to university. Very good, Alexis. Do you go to university? ¿Tú vas a la universidad? Number 9. Mom and dad. Pay attention. Mom and dad. Mamá y papá. Esto viene siendo el pronombre they. They. Mom and dad enjoy camping. Mamá y papá disfrutan acampar. What is the correct auxiliary? What is the correct auxiliary? Do. Very good, Rosalba and Alexis. Do mom and dad enjoy camping? Number 10. You want to come over for lunch? ¿Tú quieres venir a almorzar? You want to come over for lunch? What is the correct auxiliary? ¿Cuál es el auxiliar correcto? In question number 10. So, do you want to come over for lunch? Do you want to come over for lunch? Number 11, your daughter. Pay attention. Your daughter quiere decir tu hija. Por lo tanto, vendría siendo el pronombre she. She. Your daughter, she. Your daughter, she. So, what is the correct auxiliary here? Does. Does your daughter drive a car? ¿Tu hija conduce un carro? ¿Tu hija conduce un carro? Right? Number 12. Laila drink Pepsi. Laila viene siendo el pronombre she. Como es el pronombre she, utilizamos auxiliar does. Does Laila drink Pepsi? Laila toma Pepsi. Laila toma Pepsi. Number 13. Tom and Hamed. Or Hamed, I don't know. Tom and Hamed. Tenemos entonces que son plural, vendría siendo el pronombre they. Sabemos que para el pronombre they se utiliza auxiliar. Do Tom and Hamed wash the dishes? ¿Lavan los platos? Tom and Hamed lavan los platos. Do Tom and Hamed wash the dishes? We continue. Number 14. I'm going to erase this. Number 14, your parents. Your parents, recordemos, viene siendo el pronombre they. Tus padres, ellos, they. Yes. What is the correct auxiliary? Sabiendo que es el pronombre they, ¿cuál es el auxiliar correcto? Do, very good. Do your parents go shopping at weekends? ¿Tus padres van de compras los fines de semana? Do your parents go shopping at weekends? Number 15. You love me? You love me? What is the correct auxiliary? Estamos utilizando el pronombre you.
Very good. Do you love me? ¿Me amas? ¿Tú me amas? Do you love me? Number 16. Nadia. Nadia. ¿Cuál vendría siendo el pronombre para Nadia? What is the pronoun for Nadia? Very good. She. She. ¿Cómo es el pronombre she? El auxiliar. Very good, Alexis. El auxiliar vendría siendo does. Does Nadia live in Middlesbrough? ¿Nadia vive en Middlesbrough? Does Nadia live in Middlesbrough? Number 17. Cats. Cats. Gatos. Plural. Como es plural, utilizamos pronombre they. What is the correct auxiliary? What is the correct auxiliary? Do. Very good. Do cats eat fish? Los gatos comen pescado. Do cats eat fish? Number 18. Number 18, we have this name, Joe. Tenemos este nombre, Joe. Vamos a tomarlo como si fuera un hombre. He. What is the correct auxiliary? What is the correct auxiliary? Does. Very good. Does Joe go to work every day? Joe va a trabajar todos los días. Does Joe go to work every day? And we continue. 19. The boys. The boys, plural. Todo lo que sea plural viene siendo pronombre they. So what is the correct auxiliary? Do. Very good. Do the boys play football? Do the boys play football? ¿Los chicos juegan fútbol? And now we have this pronoun, Julie. What is the pronoun here? What is the pronoun here, Julie? ¿Cuál vendría siendo el pronombre de Julie? She. Very good. She. So, what is the auxiliary? Does. Very good. Does Julie like eating spicy food? ¿A Julie le gusta comer spicy food, comida picante? Spicy es picante, ¿ok? Does Julie like eating spicy food? So, students, this is a question for you. Do you like spicy food? Students, do you like spicy food? Yes or no? Do you like spicy food? No, I don't. More or less. Very good. We have this expression. More or less. Más o menos. More or less. More or less. Más o menos. Or we can answer. Very good. Podemos responder. Yes, I do. Sí, sí me gusta. No, I don't. No, no me gusta. Yes, I do. No, I don't. Para esta pregunta. Do you like spicy food? Yes, I do. No, I don't. More or less. Students, questions, doubts about the interrogative form. Preguntas, dudas acerca de la forma interrogativa del presente simple. Questions, doubts. Alright. Bueno, el día de mañana vamos a continuar con otros ejercicios para que el tema quede completamente claro y ya lo daríamos por terminado, ¿sí? El tema del presente simple. Más adelante posiblemente lo volvamos a retomar en algunos textos, ¿ok? Chicos, les recuerdo, las clases gratuitas van hasta este viernes. Por lo tanto, hay plazo hasta este viernes para que adquieran sus membresías. Entonces, cualquier duda, pregunta, la pueden hacer en el grupo de WhatsApp que creamos. Si aún no están, si alguien de pronto falta por estar en el grupo de WhatsApp, me puede dejar el número y yo los agrego, ¿sí? Por ahí estaremos respondiendo
las preguntas o inquietudes que tengan, de acuerdo, pues teniendo en cuenta como las membresías y todo este proceso de cómo pagarlas. Ok, thank you very much. Take care. I will see you tomorrow at 12. Goodbye.